Bueno, ¿Qué pues voy tal? a. Todo bien, todo bien. Voy a introducirme. Me llamo Tarek. Soy de aquí, de Qatar, pero mi madre es de Uruguay. Y Ajá. tengo una abuela que es de Barcelona. Y por eso hablo español. Y Muy voy a bien, ser hablas tu muy bien. entrevista. Muchas gracias. Vamos a tener la entrevista en español y inglés. Voy a decir las preguntas primero en inglés. Y después voy a decirlos en español y tú puedes contestar en español si quieres y después voy a hacer la traducción, ¿vale? Perfecto, perfecto Okay. amigo, muy bien. Muy bien. And so again, we're very happy to have Santi Cazorla here today, Spanish legend, current Al Sadd football player. He's made a fantastic start to his Qatari life here. I'm sure personally, but especially on the football pitch, scoring some goals, making some assists. And actually winning his first trophy already in the short period that he's been here in Qatar. So, Santi, welcome. And the first question is, how have you settled in since moving to Qatar? Voy a decirlo en español. Estamos muy orgullosos y honrados de tener una le leyenda española y actual estrella de Al-Sadd, Santi Cazorla, con nosotros hoy. Santi ha tenido un comienzo fantástico en la vida futbolera aquí en Qatar, metiendo goles y haciendo asistencias. También has ganado tu primer trofeo al lado de tus compañeros en Al-Sadd. ¿Cómo te has sentido en esta primera etapa dentro de Qatar? Y muy, muy bienvenido también a Qatar, de mi parte, personalmente. Thank you very much for the welcome. Bueno, muy a gusto desde el primer día que llegué a Al-Sadd. La verdad que me han acogido muy bien. Los compañeros han hecho mucho más fácil mi adaptación y está claro que también tener a Xavi Hernández como entrenador, eso hace que también haya sido mucho más sencillo la adaptación y bueno, muy satisfecho de cómo me están yendo estos primeros meses en Qatar y en el Al-Sadd en lo personal. Y en tu vida personal, ¿cómo lo has visto, Qatar? ¿Era un Bien, muy cambio bien, ¿no? grande? Bueno, al principio los cambios siempre necesitan su tiempo, sobre todo para la familia y los niños, pero pues la verdad que es una ciudad muy cómoda, es un país que te da todas las facilidades y ya la familia totalmente adaptada a la vida de Qatar y bueno, disfrutando mucho de esta nueva experiencia. Perfecto. So basically, Santi has said that he's very happy. His teammates have really welcomed him into Al-Sadd, especially having the coach of his former teammate, Xavi Hernandez. It has been obviously a very, very important, let's say, welcoming aspect for him here in Qatar. In terms of his personal life, he really likes Doha. His family has settled in quite nicely. And it seems like he's genuinely happy to be here with us here in Qatar. Also, I want to remind all our watchers, all our viewers, that if you have any questions for Santi, please put it down in the bottom, and hopefully at the end we can answer some questions with time permitting. So on to the second question. You've had a fantastic career playing for major clubs in Europe, including Villarreal and Arsenal, and forming part of Spain's golden generation, which won three successive major tournaments. What values and lessons did you learn along the way, which you can pass to the next generations? Has tenido una carrera fantástica jugando en clubes grandes en Europa como Villarreal y Arsenal. Además, has sido parte de España's Generación de Oro, que ha ganado tres torneos grandes en su sucesión. ¿Cuáles valores y aprendizajes has tomado contigo durante esa etapa que puedes pasar a la juventud? Y Santi, solo quiero decir que yo sé que hablas inglés, pero solo para la gente que capaz no entiende inglés, por eso lo estoy diciendo en español también. Perfecto, perfecto. Bueno, yo siempre he sido la misma persona que he sido desde pequeño, ¿no? Los valores que me han inculcado mis padres, mi familia, mis amigos, y eso no lo he perdido nunca, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en una persona, no cambiar y ser siempre igual, y esos valores los he mantenido siempre en mi carrera deportiva, ¿no? Luego he ido mejorando cosas en lo personal y en lo colectivo, porque bueno, al final esto no deja de ser un deporte en equipo y necesitas de tus compañeros para rendir y para conseguir tus éxitos, ¿no? Entonces, bueno, yo el consejo que le doy a la gente joven es
es que sean ellos mismos, que no cambien nunca, que tengan esos valores que tienen desde pequeños y por muchos éxitos que se consigan, que bueno, un poco como se dice en España, que la fama no te suba a la cabeza, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre me ha inculcado mi familia y es una de las bases para intentar conseguir siempre el éxito y llegar lo más lejos posible. Perfecto, muy bien, muy buen dicho. So Santi has basically said that he's always been the same player growing up. He's never changed. You know, he always wanted to have his personality, and he didn't let everything, you know, things in life change the way he was on and off the pitch. Of course, it's all about teamwork in football, but not only in football, also in life. You cannot do anything by yourself. You always need a good team around you. One of the biggest messages that he's trying to pass on to the youth that are watching us is just to stay humble. No matter how much you you achieve in life, stay humble and don't let it get all to your head. Very, very nice messages from Santi today. So third question, injuries have meant that you also had to overcome some serious setbacks. How have you been able to overcome those difficult challenges and situations over the years? So, como cualquier futbolista, las lesiones ha sido parte de tu carrera. Créeme, lo conozco muy bien porque yo he tenido unas cuantas. ¿Cómo has podido superar los desafíos y situaciones difíciles durante tu carrera? Bueno, las lesiones, como bien dices, es el lado negativo del fútbol y de cualquier deporte, ¿no? Forma parte también del proceso y a casi todos nos toca pasar por alguna lesión, ¿no? Si es verdad que yo en este sentido he tenido un poco de infortunio en alguna que otra lección de larga duración, pero bueno, de todo hay que sacar el lado positivo de las cosas, ¿no? Yo por suerte también he conocido gente espectacular, que gracias a ellos hoy puedo volver a decir que disfruto del fútbol. Por supuesto, la familia ha sido fundamental, pero bueno, he tenido fisios, médicos, que gracias a ellos estoy donde estoy, ¿no? Si no, hubiera sido imposible volver a jugar al fútbol después de la lesión de 2 años del tendón de Aquiles. Y yo siempre, es verdad, que he intentado ser positivo, ¿no? Siempre he confiado en que lo iba a conseguir y siempre he creído que cada día que pasaba era un día menos para volver a disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. So Santi basically said that, you know, as a being a football player, you always have this risk of getting injured, and it's a negative part of football. It happens to so many football players all around the world, but having a strong family, doctors, physios around him, you know, helped him get back to where he was. He had a very, I'm sure everyone listening knows, but he had a very serious injury to his Achilles tendon, and this what could have possibly put him out for the rest of his career, but through hard work and through supportive people around him, he eventually got back and he continued his career, and now he's with us in Al Sadd. Muy bien. So recently, you scored 2 goals in your first game at Education City Stadium. Congratulations. And that Education City Stadium is actually one of the venues for Qatar World Cup 2022. But what was the experience like for you? And how do you think the World Cup in Qatar will be for fans, players, and an inspiration for the next generations? Entonces, no hace tanto tiempo que marcaste 2 goles en tu primer partido dentro del Education City Stadium, uno de los estadios que van a usar durante el Mundial de 2022. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y cómo crees que va a ser la Copa Mundial aquí en Qatar para los aficionados, jugadores y como una inspiración a la juventud de Qatar? Bueno, la experiencia fue maravillosa. Al final es un estadio súper bonito. Están construyendo unos estadios espectaculares aquí para la Copa del Mundo de 2022 y el poder haber hecho el primer gol en ese estadio, como dices, un doblete, que el equipo sobre todo sumara 3 puntos muy importantes, pues fue un partido que bueno, siempre se me quedará un poco grabado en mi inicio en Qatar, porque bueno, es un poco el primer partido prácticamente que jugué oficialmente con mi equipo en un estadio que va a ser la inauguración del Mundial y bueno, muy satisfecho por eso, ¿no? Al final yo creo que la Copa del Mundo va a ser un grandísimo evento aquí en Qatar. Yo creo que es un sitio idóneo para poder venir a jugar una competición de ese nivel, y yo creo que también el país se lo merece por todo el esfuerzo que está haciendo. Al fin y al cabo también la gente de Qatar está muy expectante y muy contenta de que puedan ver a las mejores selecciones aquí y que también Qatar pueda pelear con ellas. Entonces, bueno, yo creo que va a haber un grandísimo evento que vamos a disfrutar muchísimo todos aquí en Qatar y que esperemos que sobre todo también el COVID, que es lo más importante, pues
recuperemos todos un poco la normalidad para que también se disfruten de un buen espectáculo aquí en Qatar. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. When Santi scored those goals in that stadium, he said it was a beautiful experience. That's one of the, you know, several stadiums that Qatar is actually building for the World Cup, and like that one, there are many others that are very beautiful. And of course, scoring a brace on his, you know, on his debut is fantastic to get the 3 points for his team. I mean, that's great for him personally and also for the team. But in terms of the World Cup, he thinks that Qatar is a country that is you know, really developing and working hard to host such an event like this. Qatar is happy to see their national team to be competing, you know, against these bigger teams like the likes of Spain, Germany, Holland, you name it. So yeah, we're very excited, just as him he is, to you know, invite the world here in 2022. So this is you kind of answered this question before, but how has it been to see Xavi Hernandez, both as a teammate, previous teammate in Spain, and now as your coach for Al-Sadd? What have you learned from him? So, ¿cómo ha sido ver a Xavi Hernández como técnico después de haber jugado con él al lado, ¿no? Como jugador, ¿qué has aprendido de él? Bueno, Xavi para mí siempre ha sido un referente en lo futbolístico, ¿no? También hemos jugado en demarcaciones muy parecidas en el centro del campo y siempre ha sido un referente para mí en lo personal, ¿no? He tenido la suerte de compartir vestuario con él y de convivir grandes momentos en la selección española, y también he tenido la desgracia de tener que sufrirlo muchas veces cuando contra el Barcelona, ¿no? Pero bueno, es un grandísimo futbolista, yo creo que es de lo mejor que hay en la historia del fútbol, y yo creo que como entrenador tiene un futuro muy brillante, ¿no? Tiene una idea clara, tiene una filosofía de fútbol que bien sabes que es de la escuela del Barcelona, de tener mucho la posesión de balón, de tener siempre la iniciativa, y a mí particularmente es la que más me gusta, ¿no? Por eso también era muy, muy atractivo para mí el venir a Qatar, que él me entrenara, porque sé un poco la filosofía que él quiere para su equipo, y bueno, puedo aprender mucho con él, ¿no? Como te digo, yo creo que tiene mucho margen de mejora y en un futuro puede ser uno de los mejores entrenadores que puede dar el fútbol español, ¿no? Ojalá que sí, tiene mucho. Bueno, Xavi Hernández como jugador ya sabemos que es un crack, y ahora como técnico lo está mostrando que también tiene una habilidad para eso también. So basically, Santi was saying that Xavi was basically like a role model for him, similar position on the pitch. So of course, Santi learned a lot from him as a teammate. And playing with him when the Spanish national team was very nice, but playing against him when Xavi was playing for Barcelona probably wasn't as nice, as Xavi, you know, controls the middle of the pitch very well. Santi thinks that he has a very bright future as a coach. Of course, there's always some margin for learning, like everything. But what Santi likes the most about Xavi is that his philosophy is Barcelona influenced. It's about possession, and that's a big reason why Santi was very comfortable in coming to Al-Sadd. And of course, he's learning from him every day, and he continues to learn from Xavi as he continues to play underneath him. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta aquí. So, your move to Qatar came during the global pandemic, COVID. How have you managed to overcome these difficult challenges being faced by millions of people across the world? And what advice do you have to those that have to stay home, how to stay active, healthy, and positive? Entonces, tu mudanza a Qatar ha venido durante esta epidemia, y como todos tuvimos que superar el virus de una forma a la otra, ¿no? Dinos cómo has podido superar este virus y seguir saludable de forma mental y física. Bueno, sobre todo siendo responsable y haciendo caso a los expertos, ¿no? Que al final son los que saben más sobre este tema, y bueno, al final también hay que saber la gravedad de la pandemia, ¿no? Ha fallecido muchísima gente en todos los países. En España, por ejemplo, vuelvo a estar en una situación bastante delicada, tengo mis familiares allí, y bueno, hay que ser responsables, ¿no? Al final no debemos tomárnoslo como una broma, porque bueno, como ya te digo, ha fallecido muchísimas personas, y a día de hoy la pandemia sigue sin estar controlada, ¿no? Entonces he intentado
pues estar mucho en casa, cuando salgo tomar todas las prevenciones posibles que han requerido y bueno, seguir un poco el procedimiento que han mandado, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. Luego está claro que también es un virus que bueno, que sí es verdad que te puedes contagiar de cualquier manera, pero bueno, hay que intentar prevenir, cuidarse, estar mucho en casa, y es un poco lo que he hecho y lo que sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Porque al final todavía no hay una solución para esto y hay que intentar buscarla entre todos, y sobre todo pues intentar correr los menos riesgos posibles. Claro. ¿Y qué te gusta hacer más que todo cuando estás en casa? ¿Jugar PlayStation? ¿Estar con la familia? No sé si juegas, leer, no sé. Bueno, ahora tengo dos niños y un poco también me paso el día, pues depende de lo que tengan que hacer ellos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo acabo de llegar de recogerlo del entrenamiento, ha empezado a entrenar aquí en una escuela de fútbol, porque bueno, le gusta mucho el fútbol, entonces me dedico pues un poco a las tareas que tienen que hacer ellos, ¿no? Luego es verdad que cuando estoy en casa pues aprovecho a pasar tiempo con ellos, a jugar, a estar un poco tranquilo con mi mujer también y bueno, sí es verdad que soy bastante casero también, aunque de vez en cuando bueno, también me gusta disfrutar de Qatar, sobre todo de esta temperatura maravillosa que tenemos, claro, aquí, que te da muchas opciones, sobre todo para salir con la familia y disfrutar un poco del tiempo libre, y es un poco a lo que dedico el tiempo aquí en Qatar ahora. Qué bien, qué bien. Necesitamos abrir un restaurante asturiano aquí para comer capocha, ¿cómo se dice? Cachopo, exactamente, y sidra, sí. Pero lo voy a decir en español que nadie entiende. Bueno, basically what Santi said is, you know, during the COVID-19 pandemic, just be responsible, listen to the experts. You know, it's a very serious virus that we're dealing with nowadays, and you know, unfortunately many people have passed away, so just be responsible is his big message. You know, when you go out, follow the security measures, you wear a mask, don't go out if it's not necessary. So this is basically what he's been doing. He's just been listening to the experts, and when he's home he tries to spend time with his family, with his wife, with his kids. You know, his kid is playing football now, so he just wants to stay relaxed and be with them for as long as possible, and in a safe way as well. Perfect. So the next question I have here, the Generation Amazing Youth Festival is coming up from the 2nd to the 4th of December, and will gather youth from across the world to use football as a tool for social development. In your opinion, how important is it to use the power of football to help others and inspire positive social change? So, La Generación Amazing Youth Football, Youth Festival, va a comenzar del día 2 a 4 de diciembre y va a reunir toda la juventud en el mundo para usar fútbol como una herramienta para el desarrollo social. En tu opinión, ¿qué tan importante es usar el poder del fútbol para ayudar a otros, inspirar un cambio social positivo? Bueno, el fútbol es muy importante, ¿no? Yo creo que al final es un deporte que mueve muchísima, muchísima gente detrás, ¿no? Si es verdad que no deja de ser un business, porque al final todo se basa un poco en eso, pero hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Yo al final he conseguido y he tenido y tengo grandes amigos gracias al fútbol, ¿no? Yo creo que al final consigues tener relaciones, consigues abrirte a personas de diferentes razas, de diferentes culturas, y eso yo creo que es algo enriquecedor a nivel personal, ¿no? Tienes que tomártelo así, conocer diferentes culturas es algo muy enriquecedor a nivel personal, y el fútbol te da esa oportunidad, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno para que, por ejemplo, niños o gente joven se abra un poco y conozca otros puntos de vista diferentes y otras maneras de ver de la vida y el fútbol, y bueno, es una gran iniciativa. Yo aprovecho a invitar a todos las personas que puedan acudir a esa experiencia, que puede ser tan, tan bonita y tan, tan diferente a la vez. Y claro que el fútbol puede ayudar muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es en eso. Bien. Yo también pienso lo mismo. Cuando fui a Brasil a jugar, bueno, fui como a estudiar ahí, pero aprendí portugués usando el fútbol, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que puedes, vamos a decir, agarrar o sacar del fútbol. So, Santi was saying that he made his best friends on the pitch, you know, playing, you know, having hardships, enjoying, you know, good times. He makes, you know, good friends using football as a tool. And of course, I think one of the major points of what Shanti just said is that he got the chance to learn about different cultures, different nationalities, you know, basically open his mind to the world.
you know, that surrounds all of us. You know, football is a sport that's played all over the world, so it's a very good tool to learn about different nationalities and come all together as one using this sport. Okay, next question. I have another two or three. So, growing up, who is your role model? Now that young girls and boys look up to you, what values are most important to you to transmit to others? Entonces, cuando fuiste adolescente, ¿quién era tu role model, tu modelo a seguir? Y ahora que la juventud inspira a ser como vos, ¿cuáles valores son lo más importante en tu vida que puedes compartir con la juventud que nos están viendo? Que has dicho algunas cosas aquí y ya, pero para summarize. Bueno, para mí siempre ha sido fundamental mi familia y en especial mi padre, ¿no? Siempre me han inculcado sobre todo la humildad y el respeto hacia el resto de las personas, ¿no? Yo creo que es un poco mi consejo a los jóvenes, ¿no? Por mucho que seas famoso, por mucho que juegues al fútbol o que te dediques a algo que la gente en ese sentido pues te puede idolatrar, pues no dejas de ser más ni menos que cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que al final todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Y yo he tenido la suerte, lo único, de dedicarme a algo que muchos niños en este sentido sueñan con ser, ¿no? Pero no por eso dejo de ser ni más ni menos que el resto, ¿no? Entonces es un poco el consejo que doy, ¿no? Que siempre sean los mismos, que respeten a las demás personas igual que ellos, que tú quieres que te respeten a ti. Es lo que me ha inculcado mi familia y, como te digo, ¿no? En especial mi padre ha sido siempre el que me ha mantenido los pies en el suelo. Cuando he cometido algún error ha sido el primero en decírmelo, no solo las cosas buenas, sino también las cosas malas. Y es un poco el consejo que le doy a la gente joven, ¿no? Que sea humilde y que sobre todo respeten a las demás personas como tú quieres que te respeten a ti, ¿no? Claro. So, basically what Santi just said is that, you know, be humble, as he said before. And just, you know, we're all equal at the end of the day. And no matter how high you get up in this world in terms of being famous, just always remember that we are all equal and you respect everyone the way that you would want to be treated. And he mentioned his father. His father was someone that has always kept his feet on the ground and told him, you know, when things were right, which he did, when things were wrong, which he did. So I think a message is to listen sometimes also to your elders, as they also know a lot and more than us as or than, you know, younger people. So yeah, that's basically what Santi said. For that, we're going to the next question. What was it like playing in the Premier League and La Liga, and how did those experiences shape your journey as a player? So, ¿cómo fue jugar la Premier League y La Liga, y cómo crees que esas experiencias te han ayudado durante tu carrera? Bueno, son dos grandes ligas, ¿no? Tengo que decir que la Premier League me marcó muchísimo, y sobre todo el club donde estuve, ¿no? Al final el Arsenal siempre ha tenido y tendrá algo especial en mi corazón, por lo que viví ahí durante 6 temporadas, por el cariño que me dio la afición y que me sigue dando a día de hoy. Y también es verdad que la Premier me dio un salto más en el sentido de reconocimiento, ¿no? Al final en España es una grandísima liga, pero sí es verdad que si no juegas en un Real Madrid o Barcelona, pues parece que siempre estás en un segundo plano, y eso en la Premier League pues no pasa, ¿no? Al final valoran mucho más los equipos, todos los equipos de la liga, y también es mucho más reconocido a nivel personal, ¿no? He disfrutado muchísimo las dos ligas, por suerte he estado muy a gusto y me he sentido muy importante en tanto en la liga como en la Premier, y bueno, es difícil elegir una porque las dos son muy buenas, ¿no? So basically, it's very hard for him to differentiate between Premier League and La Liga, because they're both huge leagues, you know, very important leagues for the world to watch. But when Santi went to, you know, to the Premier League to play with Arsenal, it was a huge boost for him in his career. Unfortunately, sometimes in the Spanish league, if you're not playing with the big clubs, it might seem like you're still, you know, in the second division. But anyways, when he switched to the Premier League, it was a big boost for him in his career, and he's very happy playing in both leagues, and he's obviously learned a lot playing in both leagues, and it's been a wonderful experience for him, I'm sure. So you've scored many goals over the years. This is the last question that I have, and then we're going to go
There's like 30 questions that I can see here, so I will try to get a few of those. But you've scored some magical goals over the years with both feet. Which goal do you remember the most fondly? So has marcado unos goles mágicos durante tu carrera y además con los dos pies. ¿A cuál gol recuerdas con más cariño? Sí, es muy difícil. It's difficult to choose one. It's difficult to choose one, no? But I will say one with the right foot in the final FA Cup final with Arsenal against Hull City. Okay. It was a wonderful goal because it was a very good free kick, but I think it was a very important goal for my team because we were losing 2-0 at that moment. So I will choose this one, and we left. I will say that I think one of the last one I did with Al Sadd in the first or second game here with the left footed I shoot out of the box and from I will away, like yes. This one yes this yeah, one I remember that one too. Very nice. And all the Arsenal fans will probably be very very happy about this FA Cup goal that you said it was your yes, favorite. Yes, definitely. I'm sure there's so, a lot. I hope so. No, I'm sure they remember you with con mucho cariño. I'm sure they do. So let's see, Santi, if we can answer just a couple questions. If you still have some time, I'll try to pick a couple here. Someone here is asking, do you miss Arsenal? Since we're on this conversation, Eches de menos Arsenal. Yes, a lot. I miss a lot of things of Arsenal. No, I want to say thank you very much to all the people support me during that time and now, and of course it's a special club, and I will be always a gunner. Always a gunner. The guys are probably jumping out of their seats watching this. Let's see another question here. Is Santi Cazorla okay with the weather in Qatar? I think you're now, okay yes. Now. Now yes. Now two you're months okay. Ago it was very difficult. 2 months ago it was very difficult when I arrived, but now it's yeah. much comfortable. It'll get even better. Have you been to the desert? Did you go to the desert yet? Not yet. I have to go. Not yet. I don't have time, my friend. So many games. yeah, for sure. A lot. But soon we'll take you, no problem. We'll take you for a nice visit around there. Thank you. And let's ask you one more question. All of them, a lot about Arsenal. I see a lot of Arsenal fans watching you here. They are around the world. Your favorite moment as an Arsenal player, you already said it. Oh, here's a nice one. How does Doha compare to London? This is the last question I'll ask. Well, it's completely different. It's completely different, my friend. The weather, the first thing, because here you have now, I think, 25, 26 degrees. And in London it's different, but there are two wonderful countries, no? I spend time, beautiful time for me and for my family also in London. It was a very great experience for my kids also. They learn English there. So I would like both. I can choose only one. I love London and I love Qatar now. And your English is very good. I made it difficult no, for I myself. No, I have to improve. I have to improve. Going Spanish. No, it's very good. It's very good. Here you're going to learn. You're going to speak English all the time. Unless you want yeah, to learn Arabic. I have to try my Arabic in the future, maybe, not now. Inshallah. Inshallah. And one more question. What do you, like, do you miss Spain a lot? Are you planning to travel back to Spain? I thought it was another question that I saw. You know, what do you miss the most about Spain? That's the question. Of course, family and friends, no? And it's difficult to go now because with the COVID, it's difficult to travel. But for example, now for Christmas, it's very important to be with family, no? But I think that year will be difficult for me and for them. But the most important thing, and I miss my family and of course my friends. This is the most important thing for me now. Yeah, Asturias. Of course, Mike. Of course, my friend. Asturias. All my family is in Asturias, and all my friends also there. So, qué bonito. Of course, qué bonito is Asturias. It's very, very nice. Okay, so Santi, I would like to thank you personally
and on behalf of Generation Amazing for this wonderful interview. It was really a pleasure for me to do this, and we would thank you very much, and we hope all our viewers that have been watching have enjoyed as well having Santi here. And if you have a message to the viewers, please, Santi, you can go ahead. First of all, I want to say thank you very much to you, my friend. It was a pleasure. I appreciate it. I want to say thank you very much to all the fans speak here with me and during that time. And I hope to see you soon. And of course, when you want, I'm here to speak again. Perfect. Cuídate mucho. Thank you. Gracias, amigo. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Thank you. Cuídate. Un placer. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.